Bueno, pues entón, consecuencia de tempo máis ou menos lista para poder cumplir os horarios, tocame a min de presentar o relator que temos hoxe nesta xornada. Xa que se falou durante todo o día e se falará pola tarde de unha profesión tan feminizada, Luís Martínez García, a quen me toca presentar, é arquiveiro, funcionario do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos do Estado desde o ano 1988, polo tanto, leva xa unha trayectoria longa, que xa aproxima os 30 anos, é licenciado en Xeografía e Historia, traballou polo que vexo no seu currícula de entrada en Galiza, no Arquivo do Reino de Galiza, como seu director, e logo, pois, o seu traballo estuvo vinculado a Castela-A Mancha en diferentes actividades de director xeral, de libro, de patrimonio cultural, director xerente do Arquivo de Castela-A Mancha, director do Arquivo Xeral de Simancas e xefe de Servicio de Coordinación de Arquivos. Actualmente é coordinador xeral de arquivos e director do Arquivo de Castela-A Mancha. Participou tamén como relator ou como ensinante, é dicir, como profesor en cursos, eventos, co cual tanto da administración como da administración e de outros organismos, e tamén traballou como membro de comisións nacionais e internacionais en xornadas de índole profesional sobre arquivos, fontes documentais, legislación, etc. E ten publicado tamén artigos e libros vinculados á súa profesión e a esta actividade. O relatorio que nos presenta hoxe, Luís, fala de arquivar en femenino, presencia de la mujer y del feminismo en la gestión de los archivos públicos españoles desde principio del siglo XX hasta nuestros días. Eu quero decir, porque foi un relatorio que leín, como non podía ser menos, non só polo interese destas xornadas e polo traballo que se está a facer na Comisión de Igualdade do Consello, sino pola miña obriga de presentalo, que é un relatorio con unha metodoloxía científica social claramente e nidiamente feminista, primeira cuestión. En segunda cuestión, na súa analítica dos datos, cita a mulleres moi queridas para nós, aquí na Galiza, como non podía ser menos, e nos dá pé para que saibamos que efectivamente temos un camiño, temos un percorrido feito nese traballo de visibilidade e de empoderamento das mulleres como traballadoras e axentes sociales importantes no gardar da memoria e na obriga de transmitila, a pesar dos anos oscuros. Por lo tanto, desde o principio ao final, o relatorio do Luís, a quen llevou a dar a palabra ahora xa para que o conte él, non só é un documento a escoitar ahora, sino un documento a guardar como documento de traballo, de análisis e de memoria nas nosas vidas. Luís, tes a palabra. Muchas gracias por tu presentación, Encarna. Gracias, por supuesto, de vidas al Consello de Cultura de Galicia por esta invitación e a Comisión de Igualdade. Buenos días a todas e a algún todo que veo. Y también agradecer, aunque esto con la boca pequeña, a la coordinadora de estas jornadas, a Lola Pereira, porque he de decir que esta ha sido una de las ponencias que me ha costado más en mi vida poder completarla, por falta de datos, por dispersión, por segmentación, por falta de estructura, porque hay muy pocos antecedentes previos en los que uno fijarse, que hay que escarbar continuamente en numerosas y muy diversas fuentes, muy complicadas a veces de analizar, o a veces con datos verdaderamente hasta contradictorios en muchos casos. Sirvan estas palabras para justificarme que esta ponencia, por supuesto, les va a defraudar, porque no va a completar ni va a cumplir todas las perspectivas o expectativas que podríamos tener en este caso. Porque sí, puede que sea, como lo veremos, una profesión en femenino, una profesión feminizada, pero puede, lo más probable que nos vamos a encontrar es que nadie se ha preocupado, es curioso, nadie se ha preocupado generalmente de atisbar qué es lo que había detrás y cuál era el impacto que tenían las mujeres en esta profesión. Lo primero que tuve que intentar estructurar era una serie incluso de condicionamientos, casi de atributos que tenía la profesión de archivera, en nuestro ámbito de trabajo. Para los profesionales puede ser muy fácil y muy sencillo, además, diferenciar una serie de condicionamientos, pero no para el resto de la gente.
He puesto la primera, que es la paradoja de María Moliner, porque hay un problema a veces externo y a veces incluso interno para conocer qué es la diferencia entre archiveros y bibliotecarios. Dos profesiones diferentes, pero muchas veces confusas y diluidas en la bibliografía o en los estudios debido al origen del cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos que unían las tres ramas, aunque ellos sí tenían conciencia desde finales del 19, que eran tres ramas profesionales absolutamente distintas, pero que hubo que esperar a 1935, gracias a los bibliotecarios que fueron capaces de dinamizar en esa época la profesión, dándole un carácter social, diferenciar con que las tres ramas tuvieran un temario de oposiciones diferentes, pero solo hasta el año 1971 las plazas fueron completamente diferenciadas. Incluso hasta los años 90 hubo plazas dúplices. La razón era muy coherente y muy clásica. El Estado, con estas plazas dúplices, se ahorraba costes. Y al mismo tiempo a los archiveros y bibliotecarios les interesaba tener esas plazas porque les permitía un mayor movimiento y un cambio, de sobre todo dirigiéndose a las grandes capitales, que era donde verdaderamente se podía hacer una, digamos, una carrera profesional de carácter notable. Por eso María Moliner, las bibliotecarias, los bibliotecarios la citan como una bibliotecaria, es decir, aunque yo creo sinceramente que el valor, sobre todo, el valor profesional de María Moliner es por su condición de filóloga y lexicógrafa. Pero también lo que nadie muchas veces se olvida es que María Moliner empezó su carrera en los archivos hasta la Guerra Civil. Empezó en el Archivo General de Simancas, luego estuvo en el Archivo de Hacienda de Murcia y luego en Valencia. Y simplemente el aburrimiento, que ella mismo lo cuenta, el aburrimiento del tedio en el Archivo de Hacienda, le hizo meterse en misiones pedagógicas y luego en los proyectos de bibliotecas populares, convirtiéndose además en una de las, digamos, aliadas o unas colaboradoras más importantes de uno de los grandes insignes bibliotecarios, Tomás Navarro Tomás, y por eso purgó luego durante la época del régimen con el extrañamiento y la sanción administrativa. No voy a continuar, acabó en una biblioteca en Madrid por motivos personales y familiares, en una biblioteca de ingenieros, donde la falta de trabajo, como ella misma le dice, la falta de trabajo le obligó a buscar unas nuevas expectativas y en su condición de filóloga y estudiante de paleografía en la época en Zaragoza le permitió precisamente hacer ese trabajo. Tengámoslo en cuenta porque estos son vicisitudes que lo vamos a ver a lo largo de la ponencia, en la cual hay una confusión a veces de caracteres y de personas. Está claro que una de las condiciones, pero y lo han dicho prácticamente todas las ponentes, es que es una profesión femenina, la feminización de la profesión. Casi esta foto parece explicarlo todo. Es el Archivo General de Simancas, en los años 60, en la cual, por cierto, los dos hombres fueron directores, antes que las mujeres, por si acaso había alguna duda sobre el tema. Pero, ¿por qué es una profesión femenina? Es decir, porque intervienen aquí una serie de condicionamientos biológicos que desde el siglo XIX se le ha dado una posicionamiento a cuál debe ser la función de la mujer en la sociedad. No me voy a extender. Estas citas yo creo que son claves para entender. Hay una cita que, por cierto, hay una de un eurodiputado muy famoso polaco últimamente que sigue la misma línea de la misoginia habitual dentro de personas, algunas de gran nombre, como Francisco Pi Maragall. Es decir, que precisamente siempre retoman y ponen a la mujer en esa situación del cuidado de los hijos, en la familia. He de decir que las mujeres han trabajado siempre, pero que estamos hablando aquí de una clase burguesa muy específica. Precisamente ante, digamos, los cambios de económicos, las vicisitudes de la vida y cómo las familias caían cuando perdían al varón, las mujeres quedaban en absoluta, digamos, desprotección, sí empieza a haber a revalorizar el papel de la mujer, pero para determinados trabajos. Trabajos siempre muy relacionados con la docencia y la educación de los hijos. Y ahí es donde entran nuestros archivos y nuestras bibliotecas. ¿Por qué? Porque, como todo el mundo sabe, las mujeres son muy cuidadosas, son muy sensibles, son muy limpias, tienen mucha paciencia, es decir, y son muy habilidosas en estos temas de interrelación con las personas. Tienen empatía, no como los hombres, que son científicos, ariscos, eruditos, pero que no tienen esas virtudes. Y como no, también en los archivos, porque ese cuidado, la copia de documentos paleográficos, ¿quién lo hace con minuciosidad? La mujer. Ahí lo mismo dice, siempre será más escrupulosa la mujer que el hombre. Ahí es donde se introduce la personalidad, la posibilidad de que los archiveros y las bibliotecas. Pero fue tan potente la entrada de las mujeres dentro de este mundo que automáticamente el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos comenzaron todos los estereotipos machistas sobre estos temas. Se le llamó primero la cuerpa,
Uno lo han oído también tiempo, porque eran mujeres, la cuerpa. O la cuerpa con, o el cuerpo con faldas, porque o eran mujeres o eran curas. Es decir, y era siempre era la temática. Hasta tal punto que incluso ha sido objeto de coplillas, no muy conocidas, pero que las han sido dos personas de alto nivel intelectual, como Julio Caro Baroja, que no intenta hacer el hombre machismo, pero lo consigue con una copla sobre la lima y el limón. Yo me siento incapaz de cantársela, pero si la quieren oír en la versión de Concha Piquer en YouTube, la van a encontrar. Una canción del año 1940 de una pobre solterona que no consigue jamás encontrar marido hasta que consigue casarse con un juez muy mayor. Es decir, pero esa canción que cantaban, él dice que era antes de la guerra. No, está equivocado, la canción es de 1940, luego esa canción debió ser durante los años 40 y además con un cierto, además con, ella decía ahí, él dice, Julio Caro Baroja dice, ahorita deciso que estas mujeres no tuvieron ningún problema porque se debieron casar y muy bien y debieron tener hijos porque eran muy guapas, o sea que no tuvieran ningún problema, pero lo que no se daba cuenta es que en la época de Franco era muy, la dictadura fue muy complicado ser un profesional, no, trabajar y al mismo tiempo tener una mujer, porque las leyes, la normativa, los condicionamientos sociales, incluso las subvenciones económicas favorecían la salida de la mujer del trabajo en beneficio de los hombres. Y el de abajo es de Camilo José Cela, es decir, uno de los artículos más machistas que he podido leer sobre la profesión, que es el rataplán de la mujer del archivero. Si lo quieren, lo pueden encontrar también en ABC, en la hemeroteca de ABC completo, en la cual habla precisamente de los amores de un archivero, bueno, los amores, de cuando el archivero se iba de casa, el archivera le engañaba con el dependiente del colmado. Y entre otras cosas, también vuelve a repetir lo de que qué desesperación, que me voy a quedar, ¿sabes? Me voy a quedar soltera, a la lima y al limón. Entonces, ¿es una realmente una profesión de mujeres? Relativamente. Sí, esa foto creo que casi expresaría que era facultativos y facultativas en un momento determinado. En el año 1965, punteando casi el escalafón de los archiveros y de los destinos de las plazas, se observa que efectivamente hay más mujeres. Estrictamente de archivos, estoy hablando que tengo que contabilizar las plazas dúplices de archivos y bibliotecas, que muchas veces no se sabe si es un bibliotecario o una bibliotecaria o una archivera la que los está cubriendo. Efectivamente, hay una cierta diferencia, pero es un 58% frente a un 44%. Y esa es razón, ¿cuál puede ser? Hablar hoy en día, yo creo que de una profesión feminizada dentro de la administración pública es casi un absurdo. Es que casi todas las profesiones están feminizadas. Precisamente al comentar esta mañana, es que cuando hay causas de objetividad y se pelea, digamos, en una posición libre, normalmente, es decir, la mujer, igual que hay más, como veremos, más universitarias que hombres, pues la mujer entra con mucha facilidad. Es verdad que ha entrado al principio donde más cubre es en empleos que tradicionalmente ha habido una gran entrada de las mujeres, como la docencia. Hoy en día, pues si ven la seguridad social, el personal sanitario, que es altísimo el número de mujeres que hay. En las comunidades autónomas también es muy grande, una media de un 65%. Las bibliotecas, un 70%. En cambio, hay dos sitios donde realmente, incluso los jueces y los fiscales, hay más mujeres. Hasta los años 70 no pudieron las mujeres optar a este tipo de plazas. Sin embargo, podemos observar que la universidad sigue siendo un coto de hombres y hay muy pocos profesores, hay menos profesores mujeres titulares y muchas menos mujeres catedráticas. Pero incluso cuerpos tradicionalmente de hombres, como han sido los notarios o como son los abogados, la abogacía del Estado, habitualmente hoy en día en las oposiciones entran más mujeres que hombres y a veces con amplias diferencias, lo cual con el tiempo acabarán siendo también una profesión con más número de mujeres. Esto chocaría, salvo los cuerpos de seguridad del Estado, el ejército o algunos los diplomáticos, que siguen teniendo un índice mucho muy superior de hombres que de mujeres, y cuerpos de ingenieros, que también son normalmente o habitualmente, aunque cada vez menos, todavía hay una gran cantidad más, suelen entrar más hombres que mujeres. Y en los archivos, pues los datos que tenemos nos dicen que hay un 60% de mujeres y un 40% de hombres. Pero el problema que tenemos es que esos datos no nos muestran qué categorías son, porque en un archivo no solo hay técnicos superiores, hay técnicos medios, pero hay restauradoras, hay bibliotecarias, hay personal de servicios, de mantenimiento, hay auxiliares administrativos de todo tipo, y eso es lo que nos dificulta saber realmente cuál es el posicionamiento o la profesión de archivera de las mujeres que hay. A lo mejor nos lo dice, nos lo puede explicar el origen académico de las archiveras.
tal vez allí podemos encontrar alguna de las pautas, porque lo que está muy claro es que la profesión de archivera viene derivada del ejercicio del estudio previo de una carrera universitaria. No voy a entrar, en 1873 la primera mujer que se tituló en medicina, la plena admisión en 1910, no solo para ejercer una carrera, sino para poder ejercerla, es decir, y la posibilidad de presentarse a determinadas oposiciones, las carreras más solicitadas en esa época de las mujeres, que eran lógicas, docencia, archivos y bibliotecas o farmacia, pues, generalmente por herencia paterna o materna de algún establecimiento. Los pocos que fueron, pero cómo fueron incrementando progresivamente hasta tal punto que hoy son el 54%. Y son solo el 54% porque en ingenierías y en arquitectura apenas no llegan al 29% el número de personas, de mujeres que acaban aprobando la carrera o la licenciatura. Es decir, pero es que incluso hoy en día hay más doctoras que doctores y hay más premios extraordinarios que se conceden a mujeres que hombres. Lo cual choca precisamente con lo que he dicho antes, con la falta de equivalencia entre hombres y mujeres en la universidad. ¿Y en los archivos? Pues en los archivos siempre se exigió al principio, desde 1905, para los hombres, las mujeres es posterior, la carrera de filosofía y letras con la obligación de estudiar asignaturas específicas como el latín y la palografía. En la actualidad, el origen se centra preferentemente en las carreras de humanidades, y menos en las bibliotecas y documentación. Pero hay una amplia razón para entenderlo, sobre todo porque la archivística, digamos, ocupa un lugar muy secundario dentro de la biblioteca y documentación y también dentro de las artes y humanidades. Por eso han surgido másteres específicos en archivística, que por ejemplo son conocidos los de Carlos III o los de la UNED, pero lo que tiene mucha importancia, y aquí es donde nos faltan datos, pero que es imprescindible conocerlos, es la influencia de los estudios no reglados para saber el grado de incidencia de entrada de las mujeres o de los hombres dentro de una carrera administrativa. Primero, la Escuela de Documentalistas, Estudios Bibliográficos y Documentarios, que durante mucho tiempo casi tuvo, digamos, además, esto era controlado por los archiveros, los cuerpos facultativos de archiveros y bibliotecarios, pero que tuvieron mucha importancia para poder ejercer luego y presentarse a la oposición con ciertas garantías. O la especialidad de medieval en las universidades españolas. ¿Por qué? Porque eran los únicos prácticamente que en esa época estudiaban paleografía y la paleografía era una cuesta exigible automáticamente para poder optar y para poder aprobar la carrera. O las escuelas taller de archivos. Yo creo que no se puede entender el grado de mujeres que trabajan en los archivos de Galicia sin entender la importancia que tuvo la Escuela Taller del Archivo del Reino de Galicia, como también la tuvieron las escuelas talleres respectivas del Archivo General de la Administración o el Archivo Histórico Nacional. Y luego la formación de las asociaciones profesionales, que durante mucho tiempo y siguen sustituyendo algunas de las carencias de las universidades. En definitiva, es una profesión de funcionarias. Hay archiveras, por supuesto, en la iglesia, en algunas empresas, pero son poco numerosas y no son representativas. Además, nosotros aquí estamos hablando de archivos públicos. Una profesión de funcionarias que a lo mejor era por lo que debía haber empezado desde el principio. La foto que tienen ahí, por si les llama la atención, es la primera aprobada del Cuerpo Facultativo de Archivos y Bibliotecas y Arqueólogos en 1913, Ángela García Ribes, que causó tal sensación, su presencia, que mandaron un fotógrafo de la ABC específicamente para que era un acontecimiento único poder inmortalizarlo en una imagen. Ahí ven a una mujer pequeña que está ahí medio oculta y un grupo de orondos próceres que están examinándolo, ¿sabes? Con un poco hasta incluso de cierta extrañeza. Aprobó, claro. Las archiveras del Estado, es un común, generalmente cuando se buscan ustedes fotos del cuerpo de archiveros, les van a aparecer siempre generalmente mujeres. Es decir, pero es tan real como nosotros pensamos este concepto de mujeres que entran que aprueban las oposiciones. Hasta 1930 las mujeres entraron desde 1913 como cuentagotas, entraban muy poquitas. Tuvieron que romper además muchas barreras, primero porque acababan de ingresar en la universidad, hasta que empezaron a salir promociones con mujeres costó, pero eran miradas con extrañezas por un cuerpo que además peleó un poco con uñas y dientes para que no hubiera mujeres o que las mujeres no tuvieran el mismo rango profesional. Incluso crearon un cuerpo que nunca se llenó en principio con nadie, que era el cuerpo auxiliar, donde pensaban meter a aquellas mujeres que pudieran aprobar en un momento determinado. Pero, si ven, es una etapa. A partir de 1930 sí que hay una clara predominio de mujeres. Hasta tal punto de que los hombres comienzan, incluso a partir sobre todo en la época del franquismo, se convierten
una cosa casi subsidiaria, son muy pocos, son reales. Lo que pasa es que eran favorecidos inmediatamente, no solo por los puestos, sino porque la mayor parte, muchas de las mujeres abandonaban su profesión inmediatamente cuando se casaban, con lo cual disminuía el número de ellas. Pero esto cambia a mediados de los años 80. A mediados de los 80 empieza a haber más hombres que mujeres aprobando las oposiciones, o por lo menos hay equilibrios. Eso se mantiene hasta el 2000, luego empieza a haber más mujeres, pero ya empieza a haber un equilibrio entre hombres y mujeres. Esto tiene que tener alguna explicación, porque era una profesión absolutamente femenina, de repente empieza a transformarse en una posición, masculinizarse de alguna forma. Por lo menos esto es lo que nos parece indicar. En cambio, el cuerpo de ayudantes siempre eran peores salarios, peor rango, peor escalafón, siempre fueron mujeres las que entraban preferentemente, hasta estos últimos años. Que en estos últimos años de repente empieza a haber hasta más hombres o las mismas hombres y mujeres. Es decir, sorprendentemente. Es decir, ¿qué ha pasado para que de repente el cuerpo de ayudante sea tenga perspectivas para los hombres y les parezca interesante ingresar en él? A lo mejor tiene algo que ver con la crisis económica. ¿Y en las comunidades autónomas? Bueno, las comunidades autónomas es una desgracia, pero los datos que hay son pocos. Solo hemos encontrado datos de técnicos superiores y medios en Andalucía, en Castilla-La Mancha, porque lo tengo, es decir, no hay otro mérito, y en Cataluña. El resto, les he puesto Aragón, Murcia y Madrid porque son datos globales, pero no hay diferenciación por categorías, no hay técnicos superiores ni técnicos medios, no sabemos cuántos técnicos superiores hay y cuántos técnicos medios hay. Es decir, ahora podríamos añadir los de Galicia. Lo que vemos es que hay grandes diferencias territoriales, que lo tenemos que tener en cuenta. Pero hay una cosa que es una cosa extraña que nos está indicando. En Andalucía y en Castilla-La Mancha hay menos mujeres técnicos superiores que hombres. Y son plazas, además, de más reciente creación, muchas de ellas, que el de otras comunidades. Y en Cataluña tampoco hay una gran diferencia. Es un 54,5% de mujeres frente a hombres. Luego, a lo mejor viene derivado, porque estos dos archivos yo creo que podemos entenderlos que están menos feminizados actualmente. Primero, porque es una profesión que tiene cierto contenido erudito de prestigio, que siempre le viene bien al hombre para aplacar su vanidad. Y también se utiliza para la gestión de la información pública, con las tecnologías, está más abierto frente a las bibliotecas, que son mucho más sociales, que hablan con colectivos muy diversos, con niños, con mayores, en el cual el hombre tiene como menos, digamos, porque por su propio prurito mental, tiene menos, digamos, menos afinidad. Hay, por supuesto, hombres bibliotecarios excelentes. También porque se integra dentro del back office de las administraciones públicas. Es decir, entonces, bueno, es una cosa interna. Es decir, tiene menos, una menoría, pero parece que son tecnócratas en alguna meta. Tercero, por el gran paro en las carreras de humanidades, hasta un 28%, huye las de documentación. Y esto obliga a los hombres a competir en donde sea también. Y a promoverse y a promocionarse de alguna manera. Y son plazas que aunque se crean normalmente, habitualmente, en los departamentos de cultura. Y aunque suelen tener menos salario, o niveles, querría decir aquí, que la mayor parte de los cuerpos en funcionario, en general están, y aquí lo he puesto entre comillas, porque hay muchas diferencias según las comunidades autónomas, están mejor retribuidos que las de bibliotecas, porque las bibliotecas tienen más categorías, y tienen más personal, y hay una distribución de niveles mucho más amplia, y que las de las enseñanzas primarias, y algo menos, por supuesto, que las secundarias. Es decir, esto es lo que ha hecho, yo creo, a mi entender, para que haya en estas épocas, tanto de épocas de crisis como de necesidades de encontrar un sitio laboral, un nicho laboral, en que el hombre se haya introducido progresivamente. Eso sí, en los cuerpos superiores y en los técnicos superiores. Hoy por hoy, en los técnicos medios o auxiliares, también de archivos, la mujer es predominante. La responsabilidad de la mujer en los archivos, que esto nos puede dar una indicación, cuál es el posicionamiento de la mujer hoy en día. Esta foto la he puesto porque es una foto, es del año 1961, pero creo que expresa lo que ha sido la profesión hasta prácticamente la llegada de la democracia. Aquí vemos cinco mujeres y dos hombres. Las cinco, no les voy a contar, lo tienen en la ponencia si quieren saber quiénes son, pero son las tres, digamos, archiveras más antiguas, las que están a la izquierda del régimen. Por supuesto. Luego la siguiente, la cuarta, es la archivera bibliotecaria más joven, recién entrada, de la última promoción. Y la siguiente es Ángela García Ribes, que se jubilaba ese año, que era la mujer más antigua, la primera mujer que había entrado. Son archiveras, trabajan en puestos secundarios, son jefas de sección, la mayor parte de ellas, en la Biblioteca Nacional o en el Archivo Histórico Nacional. Y a la derecha, ¿quiénes están? Los dos directores generales. Es decir, que está un señor notario y un profesor de universidad. ¿Y hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día?
Pues hoy en día podemos ver, por ejemplo, que las mujeres responsables políticas de los archivos, generalmente ya hemos dicho en cultura, por eso son tan alto el índice, un 39,10, ya sabes que cultura es algo frívolo, de cierta forma, y entonces se les puede dar a las mujeres con sin ningún tipo de problemas. Y luego, en cambio, las mujeres titulares de órganos de gestión, que me refiero a subdirectores generales, coordinadores, jefas de servicio, pues las mujeres son solo un 44,44. Es algo extraño, si hay tantas mujeres técnicos, tendría que haber muchas más mujeres que estuvieran ocupando este tipo de puestos. Y en el Consejo de Cooperación Archivística, que es un órgano, digamos, de, bueno, un órgano de consulta y tal, entre de los archivos en los cuales va gente de las comunidades autónomas, va el Estado, representantes de la Federación de Municipios y tal, desciende todavía más, al 38,23. Son puestos que, claro, que cada comunidad autónoma o cada Estado directamente nombra. Por cierto, hay una persona conocida ahí en el centro, al lado del antiguo secretario de Estado. ¿Y qué pasa en el Estado? Vamos al Estado otra vez. ¿Qué es los directores? Me refiero sobre todo a archivos generales o archivos, digamos, de segunda categoría, como sería en este caso actualmente la Chancillería de Valladolid. Cambian los números porque van disminuyendo, porque se van transfiriendo determinados archivos a las comunidades autónomas y también se incrementan porque se crean nuevos archivos, como ha sido, por ejemplo, el Archivo General de, ahora se llama Centro de la Documentación de la Memoria de Salamanca, o el Archivo de la Nobleza de Toledo. Y vemos que al principio hay más hombres que mujeres dirigiendo estos centros, dirigiendo los centros o dirigiendo las inspecciones técnicas, de eso, 8 frente a 4. Pero cuando la llegada de la democracia, 10 años después, esto cambia completamente. El escalafón corre, las mujeres de repente por antigüedad y número asumen, digamos, los puestos y de repente pasan de 8 a 1. Por cierto, ese 1 es Pedro López, el director del archivo del Reino de Galicia. Pero, sin embargo, 10 años después vuelve a cambiar completamente la cosa. 5 y 4, 4, 5, 5, 4 se mantiene en cifras iguales y cifras muy equiparables. No sé, si hay más mujeres, lo lógico sería que hubiera una diferencia. Y no la hay. Esto ve claramente porque, digamos, hay una serie de puestos que se conceden de una forma, como veremos, con una cierta dosis de subjetividad. En cambio, los archivos ministeriales, hay 87,5 mujeres. He de decirles que son puestos que se cubren por concurso y llamarles responsables no habría que decir eso exactamente porque realmente que son, dependen directamente de una subdirección general, generalmente de documentación y publicaciones, la cual la mayoría son hombres. Y en los archivos generales de las comunidades autónomas, curioso, vuelve a bajar, 42,86%. Y en los históricos provinciales, pues unas cifras muy equiparables, casi un 52% son mujeres, en 1984 eran el 72%. Y en los archivos municipales, en las ciudades grandes y medianas, ¿verdad?, hay mucha disparidad. Hay regiones con una gran cantidad de mujeres y hay otras, en cambio, con lo cual los hombres predominan, es decir, en un amplio número, una diversidad territorial. Aún así, no salvo algunas comunidades como Asturias o por ejemplo, Aragón, o Madrid, no hay unas grandes diferencias, o por lo menos no debería haber unas grandes diferencias entre hombres y mujeres. Y en cambio, las diputaciones provinciales, el número se incrementa y los archivos universitarios se disparan. Pero hay que tener en cuenta que si se ven los puestos de trabajo, por ejemplo, en los archivos universitarios, muchos de ellos son de niveles medios e incluso de nivel de auxiliar y están cubiertos preferentemente por mujeres. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque los procesos de selección son subjetivos y funciona la libre designación. Y por mucho que insistamos, la libre designación favorece al hombre. ¿Por qué? Porque es un hombre, porque no tiene las dificultades tantas como para compatibilizar la promoción en la carrera profesional con la familia. Es decir, puede promocionarse, es decir, tiene un nivel de disponibilidad mucho mayor, supedita su vida muchas veces simplemente al triunfo laboral o a la promoción laboral. Y en cambio, cuando la categoría profesional es menor, y hay una menor retribución salarial, se retrae, precisamente entra en condiciones de igualdad, entra muchísimas más mujeres que hombres. Bien, aquí tenemos una especie de fogonazos, de una radiografía muy, digamos, un poco con claroscuros de lo que puede ser o que puede ser la situación, el posicionamiento de la mujer. Pero ¿qué ha hecho la mujer por la profesión? Porque la mujer ha intervenido. Yo creo que cualquier profesional reconoce a estas tres mujeres sin necesidad de explicarlas, porque cuando nos viene un nombre sobre alguien importante en archivísticas, nos viene un nombre de mujer, casi al principio. Es lo primero casi que se viene a la mente, reconocidas. Autoras de manuales, personas importantes a lo largo del tiempo.
Es más, si vamos a las comisiones técnicas, profesionales, grupos de trabajo, mesas locales, conferencias, el número de mujeres siempre es superior al de hombres. Bueno, en el caso de Madrid es disparatado. Es decir, hay muchísimas más mujeres, casi un 70 y tantos% que hombres. Pero en el resto es igual. Siempre hay más mujeres que hombres trabajando. O sea, hay un compromiso profesional. Sin duda alguna, las mujeres se interesan por los procedimientos técnicos. No están al margen de ellos. Pero es que en las asociaciones sucede lo mismo. Es decir, las asociaciones precisamente, es decir, hay muchas más directivas, digamos, que trabajan, hay más, un 55% aproximadamente, que trabajan más como mujeres que hombres. Incluso hay más presidentas que presidentes. Una proporción, 10 mujeres frente a 8 hombres. ¿Eso qué significa? Pues que clarísimamente ellas también están concienciadas de que deben participar en aquello, en lo que es su profesión y es lo que. Y además lo han hecho a lo largo de la historia. Siempre han intervenido de alguna manera. Al principio eran muy pocas, pero aquí he puesto la representación de algunas de ellas con una imagen de ellas. Si les resulta una vestida que parece que está vestida de Dulcinea, es simplemente porque está trabajando en las misiones pedagógicas en las obras de teatro. Pero son archiveras, son tal, que luego algunas derivaron hacia la Biblioteca Nacional, otras derivaron incluso al Museo Arqueológico, pero trabajan en su momento en los archivos y que han trabajado, siempre han sido miembros del Centro de Estudios Históricos, el antecedor del CSIC nuestro, y luego el Instituto de Estudios Medievales que dirigía Albornoz, Sánchez Albornoz. Es decir, y han trabajado en proyectos de índole nacional, como los monumentos y los registros de recuperación de textos y documentos para la historia de España. Es decir, eran élite, eran una élite cultural y estuvieron allí y participaron allí. Sin embargo, cuando llegó la dictadura, eso se acabó inmediatamente. Las aislaron, salieron fuera de esos puestos, digamos, de prestigio. Tampoco había mucho plan nacional en ese tiempo, aunque algunas de ellas siguieron colaborando de alguna forma lejana, dejaron de ocupar ese papel predominante y se integraron dentro de los propios archivos a hacer su función, que es la recuperación profesional de a través de instrumentos de descripción y estudios de la recuperación y organización de la información. Es decir, lo que les represento ahí es lo que se hace entre los archivos generales en 1930 y en el año 2000. Si entre 1930 y 1939 no hay una sola publicación firmada por una mujer, entre 1940 y 1975 aparecen 16 archiveras frente a 18 archiveros que ya escriben ellas 64 obras. Y en la llegada de la democracia, hasta el 2000, hay más mujeres que publican que hombres, que publican digamos, este tipo de instrumentos, y las obras han aumentado hasta el 156. Pero yo creo que es mucho más representativo lo que pasa con las autorías de manuales de archivística. A partir de los años 80 hay una eclosión de manuales en España. ¿Por qué? Simplemente porque antes la profesión estaba dirigida y corporativizada por el cuerpo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos que no tenían ninguna discusión ni debate sobre lo que era la archivística, la función de los archivos. Pero con la eclosión de la democracia y la llegada, por ejemplo, de los archivos municipales, las archiveras municipales, se dan cuenta de que necesitan otra cosa. Algo diferente. Hay que estar organizando grandes volúmenes de documentación, ¿no? Mínimos 4 pergaminos o 5 documentos, mucho, digamos, seleccionados o selectos, y exigen nuevas técnicas. Y ahí es donde se implican las mujeres. Y de todos los autores de manuales de archivística, el 50% están hechos, la verdad es que son siempre las mismas, pero el 50% de las obras están hechas por mujeres y un 23% en colaboración entre hombres y mujeres. Una cosa muy alta, ¿eh? Que es un 73% de las obras siempre hay una representación de una mujer. Pero es cierto, como se ha señalado en el debate, creo que ha sido Olimpia la que lo ha señalado, que hoy en día esto está en retroceso. Estas grandes figuras de mujeres archiveras, de los pueblos archivistas, está desapareciendo. Están sustituidos en parte por los hombres, aunque con menor diapasón, digamos, menor sonoridad que antes, pero simplemente porque, primero, la archivística se ha normalizado, se ha arreglado, hay cada vez más normas, más reglas, y además la enseñanza ha ido pasando a la universidad. Por cierto, coto de hombres también, con los cuales pues, estas publicaciones han ido en alguna forma desapareciendo. Y archiveras y feminismo. Bueno, esta foto no tiene que ver con archivos, nada en absoluto, y por supuesto y muy poco con bibliotecarias, ¿verdad? Pero es que no he encontrado otra, porque me ponía esta o la de las sufragistas americanas desfilando en las calles de Boston. Entonces, bien, simplemente decir, ¿hubo feminismo en los archivos? Claro, desde el punto de vista individual, claro que las hubo. Vamos, es más, no dudo que hay mujeres archiveras hoy en día que son feministas. Creo que conozco algunas. El problema es si eso trasciende a la profesión.
si realmente estamos, es decir, en una profesión que como ideología, tiene una ideología, tiene una ideología feminista. Como habrán visto a lo largo del tiempo, ya les podemos adelantar, no vamos a dar ninguna sorpresa. No, no hay apenas. Pero sí que hubo pioneras, mujeres que por su condición, que además orgullosas de haber entrado en un mundo de hombres y ocupar un espacio y haber aprobado, es una posición dura y de élite, escribieron sobre feminismo. Y se comprometieron en una época en la cual se les miraba también con cierta extrañeza. Aquí aparece Juana Capdevielle, que se enfrentó además a Ramón J. Sender, precisamente en un congreso, de forma por las teorías machistas que tenía. Pero está Luisa Cuesta Gutiérrez, otra desafortunada mujer a la cual la guerra civil y la represión se la llevó por delante, es decir, en sus posibilidades intelectuales, pero que escribió sobre feminismo y sus orientaciones actuales. Por cierto, trabajo inédito que está en la Biblioteca Universitaria de Santiago y que nadie conoce o que no se ha publicado jamás. Pero también hubo mujeres incluso que desde el punto de vista del catolicismo, como Áurea Javierre, escribieron también sobre feminismo y también escribieron, es decir, que no hablaban de la igualdad política, sino hablaban de la igualdad social ante el trabajo y las condiciones de relaciones con el hombre. Y hubo activistas, una bibliotecaria como Teresa Andrés Zamora, bueno, archivera bibliotecaria, su primer destino fue el archivero del Palacio Real, que fue además una colaboradora de Dolores Ibarruri, aparece precisamente en la foto allí, y que murió exilada en París, en 1946, es decir, muy pronto. Y finalmente he puesto una persona muy poco conocida, que es Juana Aquiles, que fue una archivera, la archivera en Guadalajara, represaliada, por supuesto, es decir, pero que creó, es decir, en un mundo muy difícil, durante el régimen franquista, creó una asociación de mujeres, donde, claro, vigilada hasta por la policía, por las cosas que se decían en esa asociación, y una guardería solo, la Rosaleda se llamaba, solo para mujeres que trabajaban, exclusivamente para ellas. En reconocimiento con la democracia, debe ser de las pocas archiveras, no debe ser la única que tiene una calle dedicada en la ciudad donde trabajó. Pero claro, la edad de hierro, los años de hierro del franquismo, que muchas veces no los vemos con perspectiva para entender qué es lo que está sucediendo hoy en día, porque las rémoras que tenemos incluso un día después, incluso de 40 años de democracia, es que destruyó las posibilidades no solo de, digamos, intelectuales, sino las posibilidades incluso de trabajar en unos condicionamientos de libertad, por supuesto. Pero es que en este caso, yo he puesto un caso de una persona que es representativa, como muchas más, que fue represaliada, Martínez Vara, que es una Asunción Martínez Vara, que trabajó también con Tomás Navarro Tamás, que fue castigada duramente, además, durante varios años, represaliada, destinada forzosamente a una biblioteca donde no iba nadie, del yacimiento de Numancia, en Soria, y con la pérdida del 50% de su sueldo, que al final, al cabo de unos siete u ocho años, consiguió volver a Huesca, que era su pueblo, a encerrarse. Ella que había estado trabajando en misiones pedagógicas, también en la Biblioteca Nacional. Y ahí sufre una transformación, un auténtico exilio interior, y yo he encontrado un libro en el cual, se llama La mujer y el libro, que es un artículo, en el cual, fijaos lo que dice, es el retroceso hacia los años más duros. Es decir, una persona que había sido republicana, progresista, liberal, de ideas democráticas y tal, de repente retrocede incluso en el aspecto de condicionamiento de su mujer y se está insultando a ella misma en este texto. Cuando habla que la mujer, pues el hombre es reflexivo y la mujer es intuitiva. Y que la mujer, bueno, no tengo más, si lo leéis con él, es, digamos, retroceder otra vez un montón a una situación desesperada que nos da cuenta de cómo debió ser el exilio interior de estas mujeres. Y hoy en día, feminismo y archivo hoy, no voy a hablar de la archivística posmoderna, Olimpia lo ha comentado, la archivística posmoderna, esa contribución, es decir, de la que tenemos que ser activistas para contribuir a que los indicadores de género aparezcan dentro del mundo de las técnicas y procedimientos archivísticos, pero esta teoría es residual en las universidades, bueno, yo diría que es residual en la Universidad de Salamanca, derivada de anglosajones, de algunos autores anglosajones. Sin embargo, el único texto que he encontrado, hecho por escrito por archiveras, y relacionado con las mujeres en los archivos y la importancia de la mujer, está lleno de tópicos otra vez de antiguos. Habla de la sensibilidad, de la empatía, de la, otra vez la limpieza, el orden, los escrupulosas, los cuidadosas que sois, si es que está claro. Es decir, yo la verdad es que, aparte del trabajo que se ha hecho en Chile, solo he encontrado en la Asociación de Archiveros Norteamericanos que hay una sección de archivos y mujeres específicamente, que se ocupa de estos temas. Incluso tienen estadísticas completas de género sobre las mujeres que trabajan, de dónde vienen, cuánto ganan. Y esa foto es una de ellas, por cierto. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues que las archiveras sufren los mismos condicionamientos y estereotipos que cualquier profesión feminizada.
bromas, chistes de mal gusto, completamente. La biblioteca, la bibliotecaria arrugada, la bibliotecaria vieja, es decir, y refunfuñona, la que manda a callar. La feminización de los archivos, en cambio, se incorpora un poco épocas más tempranas. Hemos visto muy brevemente, no lo he comentado, cómo ya en los años 60 ya hay algunas archiveras que consiguen algunos puestos de responsabilidad. En realidad, siempre motivados por su influencia personal, política y social en la ciudad donde estaban y porque no hay un solo hombre que pueda optar al puesto. Luego, la generalización de la mujer como responsable de archivos es consecuencia de la democracia. No hay que darle más vueltas. Sin democracia no hubiera habido esta entrada de mujeres en los equipos directivos. Lo que no hay es una equiparación efectiva entre el número de hombres y mujeres en esos puestos. Desde mediados de los años 80 parece atisbarse una progresiva masculinización de la carrera profesional, pero que es una necesidad de estudiar, y como se ha dicho también aquí en estas jornadas, animar a las asociaciones profesionales a que hagan este tipo de trabajo para tener una mayor información sobre este tema. Luego, la indudable importancia de la aportación de las mujeres en calidad y en cantidad a la ciencia archivística. Sin ellas no hubiera sido posible, digamos, normalizar muchas de las pautas y técnicas y procedimientos que tenemos actualmente. Y no existe ninguna consideración del feminismo como un elemento de valor añadido a la idiosincrasia de la actividad profesional. No lo hay. Las mujeres son muy técnicas, el colectivo de mujeres es muy técnico, las archiveras muy técnicas, muy profesionales, pero no hacen valer ni dan en valor ninguna de las pautas relacionadas con su condición feminista. Quiero terminar simplemente con un extracto de un artículo de 1916, que un periodista, precisamente ante el asombro de que hubiera entrado una mujer en el cuerpo de archiveros y bibliotecarios, decía que no sabía si iba a haber muchas en el futuro, pero que claro, que esto tenía que abrirse porque había mujeres de extraño, como decía, de rara inteligencia, capaces de valorar los distintos conocimientos que se exige. Hoy en día no solo hay muchas, sino que ya no es una rara inteligencia, son inteligentes, y punto. Y por eso yo les animo, y son muchas, que se empleen y fuercen y intenten hacer esto. Y simplemente, para presentar un poco la frase atribuida a Soledad Gallego Díaz, lamentablemente a veces parece que para combatir la discriminación de la mujer hace falta ser mujer. Así que póngase en marcha, porque si tienen alguna confianza en los hombres que muevan esto, están perdidas. Gracias. Ben, como estamos en tempo e como decía ao principio, este é un relatorio non só a escoitar, sino a agardar. Agardo que houbera moitas suxestións e preguntas que se plantexaran a través deste relatorio feminista e tan provocativo, por ser a verdad. Entón, a palabra é vosa. Bueno, nada, moitas gracias, Luis, por la profundidad de tu análisis, que creo que é moi esclarecedor. E o mesmo que as ponencias anteriores. Pero eu quería ir un paso máis adiante, non quedarnos na reflexión, na análise, e ir a necesidade de formular propostas. Olimpia formulaba propostas, pero digamos que quizá hai dous ámbitos, o ámbito do arquiveiro e da arquiveira aillados que no seu centro de traballo poden formular propostas para durante o proceso técnico, para o servicio dos documentos, pero despois hai como non só no ámbito arquivístico, sino no ámbito global da sociedade, no ámbito político, medidas para articular esas propostas, ¿no? Y darlle maior alcance. En ese sentido, creo que esa apreciación de que non podemos diferenciar o que o mundo o femenino, o feminismo nos arquivos, do ámbito do resto das sociedade é moi exacto, ¿no? Pero a pregunta ou a reflexión é como trascender e como partir deste análise para implementar políticas globais que poidan
cambiar a situación da a muller nos arquivos. Bueno, yo creo que... Gabriel, vamos a ver, aquí es que hay varios, efectivamente, como has dicho, es varios aspectos. En cuestión de las técnicas archivísticas, los procedimientos, nos corresponde a los profesionales asumirlos y admitirlos. Nadie va a oponerse a que pongamos determinados indicadores de géneros, actuaciones de géneros en los procesos. Tiene que salir de nosotros mismos. Yo diría que sobre todo de nosotras, en ese sentido. Es decir, porque no va a haber ni siquiera habría una recepción positiva por parte de un amplio sector profesional que lo consideraría frivolidades, y eso es así, es decir, pero porque es un problema educativo también, es un problema de educación de la propia sociedad española, una sociedad española que hay que recordar e insistir que aunque hayan pasado 40 años de democracia, tiene muchas rémoras de una época anterior terrible, desde el punto de vista ideológico y doctrinal, en la cual hay una serie de arquetipos que se van repitiendo continuamente. Nadie políticamente correcto es capaz de decir las barbaridades que dijo el eurodiputado polaco, pero hay gente que lo piensa. Es decir, a lo mejor no tal extremo, pero sí que sí piensa que hay una serie de condicionamientos de debilidad dentro de la cuestión. Luego hay una cuestión política, una cuestión que también exige un condicionamiento social de presión, es decir, exigir, lo hay en determinadas épocas, que parece que hay un revitalizamiento de lo que es la igualdad, de leyes y normativas, que luego enseguida descienden y se dejan de poner en marcha. También la crisis, que no solo es una crisis económica, sino que es una crisis social, es una crisis moral, es una crisis de principios, también ha influido para que muchas cosas se hayan abandonado como cosas innecesarias, como que si no fueran fructíferas, digamos, o que no tuvieran interés. Es decir, yo creo que en esos tres apartados es donde hay que incidir, pero también tiene que haber una presión social. Si no hay una presión social y no la ejercen las mujeres, si hace poco yo leí una actriz que tampoco tiene mayor representatividad, que decía que ella no era ni feminista ni machista, pues ya empieza mal, entendiendo como si fueran dos conceptos diferenciados y contradictorios y opuestos en sí misma. No tengo muchas soluciones, como verás. Más allá de que hay que proponer y hay que presionar, y luego hay que asumirlo. Quiero decir, la profesión tiene que asumir si estas cosas interesan a la profesión y la van a mejorar. Eso es lo que tiene que asumir. Y el colectivo de mujeres también tiene que asumir esa, digamos, el de la mujer, el de las archiveras, tiene que asumir esa necesidad y también su posición. Es verdad que hay muchas mujeres responsables, sí las hay. Es decir, no es una tierra asolada, ¿no? Hay muchas responsables técnicas, hay responsables, digamos, de gestión, que las hay. Aquí el caso de Galicia, hay una mujer, y luego hay responsables también políticas, las hay, que a veces se olvidan las responsables políticas de ese condicionamiento femenino o feminista. Eu, como tú lanzaches un envite ca cita de Soledad Gallego Díaz, que te preguntaba dúas cousas. Primeiro, verdad que a crisis incide nunha cousa. As mulleres estamos fartas de ser riquiñas e cobrar e traballar sin pagar, pero queremos ser algo ricas. Porque además se demostra que cando temos riqueza, temos unha certa capacidade de repartila. E iso é socialmente importante. E como tú poñías esa cita de Soledad Gallego Díaz, non é demasiado grave que as mulleres sean as responsables da conquista do seu a propia libertade e dereitos, que é un ben pa a humanidade, non pa as mulleres. Porque é unha conquista democrática. O feminismo, evidentemente, é femenino, mas tamén masculino como asunción de método e de método de traballo e de protesta social do conxunto da humanidade, porque a quen vai a beneficiar é a humanidade no seu conxunto. Pero este es un debate que no van a abrir, o sea, en el mundo de los archivos este es un debate que no van a abrir los archiveros, no lo van a abrir porque no lo consideran, no es que se opongan también a algún sector, sí, pero porque no lo consideran necesario, porque no creen que esto vaya a asumir un valor añadido al trabajo profesional. Pero es que yo creo que también hay muchas mujeres que tampoco lo asumen. ¿Alguna pregunta más? Espero un micro para grabar. Nada, eso un comentario. Cando comecei este traballo, eso chamoume a atención, a verdade, de que non atopar ningún no noso traballo, esa que
En todos os modelos, todas as técnicas que manexamos, teóricamente, ninguén reflexionara, ninguén... o sea, que se estea traballando en este momento que a descripción está en plena efervescencia, ninguén pusiera sobre a mesa este problema. Só é tan fácil cando describimos incorporar as normas, os modelos, que se indiquen primero que temos que identificar os datos, cando intervenen as persoas, diferenciar as mulleres dos homens. É unha cousa moi sinxela para aplicar e empezar a traballar. E despois, iso hai que incorporar a NEDA, as normas internacionais, os novos modelos, e claro, é chamativo. Además, non é un problema local ou nacional, é un problema internacional. É chamativo que ninguén reflexionara sobre iso. Non sei, non sei se somos un colectivo que... creo que en outros colectivos profesionais non pasa, unha muller sí, pero non oso é chamativo, que ademais temos unha participación temprana onde as mulleres le vamos traballando. E creo que é fácil. Supoño que haberá algún ou alguna que se opoña, pero eu creo que é unha cousa que no colectivo profesional admitiríase sen. Eu creo que sen problema, ainda que pensen que é unha cousa menor e que teníamos outras prioridades como colectivo profesional, pero eu creo que é fácil de asumir e con pouco custe económico, que tamén é importante neste momento. No, es que solo una reflexión con lo que tú decías, cuando uno profundiza en la documentación, por ejemplo, de la historia del movimiento feminista, se repite esa tendencia, ¿no? En algún momento los colectivos de mujeres tienen ciertas demandas, pero siempre hay demandas que se instalan como superiores, como pasa, no sé, en movimientos obreros, ¿no? Compañeras, las demandas de ustedes, después, primero vamos a igualar nuestra condición, y eso repercute. Bueno, yo creo que es importante eso, diferenciar dos ámbitos, unha revisión de la historia, de revisar a invisibilidade da muller na historia, pero tamén unha proxección cara ao futuro, de actividade, de acción, ¿no? A metodoloxía para facer esa revisión da historia, de feito, no plan de igualdade sempre propuxemos como unha medida que meter ese indicador de xénero, ¿no? na descripción dos arquivos. De feito, tratamos de facelo, ¿no? É certo que non está metodolóxicamente estructurado, pero sobre todo eu creo que é necesario eso, proxectarnos, ¿no? Tomar unha política activa sobre esa proxección futura que temos como parte da humanidade, e como simplemente eso, a través dunha profesión como pode ser outra, ¿no? Entón, son dous ámbitos, eu creo que moi distintos, pero creo que esa proxección hacia o futuro é moi relevante neste momento. Si me permitís unha pequena inciso, nada máis, non hai profesión máis llorica que la profesión de archivero, que se está quejando siempre de la falta de visibilidad, de su escasa importancia, de sus escasas retribuciones, de su poco salario. Pero es que es una profesión que no sabe ni cuántos archiveros, no digo archiveros, decía, ni cuántos profesionales hay. Ni qué categorías tienen, ni qué puestos ocupan, ni qué responsabilidad, ni qué origen académico tienen. Con lo cual, todo lo que digamos muchas veces son puras... Es decir, si no somos capaces de decir que hay 2.450, por decir una cifra, de archiveros y archiveras en España, es decir, nunca podemos presentar una serie de propuestas a aquellos que en algún momento tienen que decir o decidir sobre nuestra propia profesión. Bueno, sobre los indicadores... que son fundamentales, imprescindibles y no sé cómo se está tardando tanto. Hace muchos años ya que las directivas europeas sobre los planes de igualdad de hombres y mujeres han recomendado, como todas las directivas europeas, la desagregación por género de todos los indicadores en las políticas públicas. Hay que darse también cuenta de la realidad en la que estamos, o sea, las políticas públicas... ahora mismo no hay Ministerio de Igualdad, una rebaja en la categoría o la importancia que se le daba al problema de la igualdad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Dentro de las políticas públicas. No se va a incidir y no va a interesar que se incida.
Las feministas estamos siempre partiendo de cero. O sea, cuando hay un momento, ahora mismo la pelea es la violencia. Yo el otro día en el archivo, hablando con una compañera, hablando de niveles profesionales, hablando de lo que se ganaba en los archivos, me dijo, siempre oigo protestar a las mismas personas que no han tenido, que no ganan menos que sus compañeros masculinos, refiriéndose a ciertas mujeres, de que no ganes lo mismo. Entonces, creo que la reflexión también es, las mujeres no solamente, no somos feministas por ser mujeres. O sea, el ser feminista es un pensamiento crítico. Hay unas teorías, hay una formación detrás, es ver una realidad, es ver una estructura social que es la que hace que esa crítica la puedas llevar a tu trabajo y a lo cotidiano. Por ser mujer no se es feminista y habrá muchas mujeres en los archivos. Conozco muy pocas feministas, gracias a Dios hay alguna aquí, pero muy pocas que sean reales, o sea, que realmente sean conscientes de qué es lo que ocurre. Ben, pois rematamos o tempo para despois as preguntas que queden se poden facer á tarde na mesa redonda. É verdade que como conclusión, estas son as cuartas xornadas, portanto, ademais de mirar o mal que se pode estar, hai que mirar para atrás de onde vimos e hacia onde vamos, estas son as cuartas. E ese traballo está feito e sigue. Polo tanto, vamos ir a xantar ca satisfacción do traballo feito, do que nos queda por facer, e ás 4:30 estaremos de novo aquí para que Francisca Marticorena Galleguillos pois nos conte esta experiencia de Chile tan interesante e darlle de novo as gracias a Luis polo relatorio que nos fixo. Moitas gracias.